Somebody call for an exterminator. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Nuclear launch detected. Siembra vientos, pues recoge tormentas. Muy buenos días, señores de Albion Online, te saluda Live Empire, bienvenidos a Live Empire Game, son las 10:24 de la mañana. Lo que voy a hacer es resumirte lo que fue el intento, o la guía, porque al final sí fue guía, yo creo que sí. La guía de farmeo en zona negra, ya para eso te voy a colocar algunas secuencias de video, te voy a explicar la build y cosas para que puedas sacar algo de silver. Entonces aquí básicamente tengo el mamut, bueno, estoy acá con el mamut en una de mis islas. Pero a mí me gustó bastante leer un comentario, ya que decía, me hice, gracias a Live Empire, me hice 1.250.000 de silver, ¿no? No sé en cuánto tiempo lo ha sido, habrá sido media hora, ¿no? Pero normalmente yo saco así, o sea, la idea es simple, señores. Muchos siempre se van con su chanchito, con su jabalí y farmean un montón de cosas. No, señores, lo que tú tienes que hacer, lo que básicamente les explico ahí, es que van a agarrar una montura rápida. Puede ser un wargo, un garrapresta, sobre todo un wargo, ¿no? Porque sea un poco más rápido, obviamente cuesta más, ¿no? Que un garrapresta, ¿no? Un wargo, un búho también podría ser, pero el búho, lo más bueno es que la carga no es tanta, ¿no? Baja un poco la capacidad de carga, ¿no? Reduce de 30 kilogramos estos de acá, ¿no? La carga, son lo que estaba diciendo ahí. Entonces, lo que vas a hacer es simplemente llevar una build inmortal, ¿no? Y fue esta de acá, ¿no? Esta de acá. ¿Dónde está? Esta de aquí. Sí, está básicamente esta build, ¿no? Acá me mataron. Esto fue, claro, esto fue en un camino baloneado porque resoné. Por lo menos te estoy enseñando, ¿va? Yo porque con esta build acá me he ido así algunas veces a un mapa tier 8 y he hecho buen profit, ¿ya? Entonces, mi error fue, por ejemplo, haberme metido a un camino baloneado. Ya, cosa que no debió haberme metido, fue un camino baloniano de zona negra. Ya, me metí un camino baloniano, luego salí del camino baloniano y luego volví a entrar y ahí tenía como 15 segundos de cooldown. Esa vaina, como les digo, yo no es mi especialidad, yo me dedico al crafteo de tier 8.4 y otro tipo de crafteo también por ahí, ¿no? Entonces, bueno, perdí pues memoria, no importa, pero sirve de todos modos. Ahí es más, también indiqué que podrías llevar otra build adentro, ¿no? Una daga de una mano podría ser, ¿no? Esta daga de aquí, por ejemplo, ¿no? Podrías llevar esto de aquí. ¿Dónde está la daguita? Por acá, aquí está la daga de una mano, ¿no? Muchos la llevan esa daga de una mano con esto de acá, ¿dónde está? Una chaqueta. Ya, una chaqueta, esta de acá, ¿no? Chaqueta de cazador, ¿no? Esta es muy buena. La chaqueta de cazador es muy buena, ¿no? Podría ser esta, también podría ser esta, para matar algunos mini aspectos que me habían salido ese video, ¿ya? Entonces, encontramos mini aspectos, encontramos gankers, fui así, a lo loco, ¿no? Porque al final lo que tú tienes que hacer es apretar R. Entonces tú llegas a obtener 1.000.000 de silver, 800.000 de silver, y ya está suficiente, media horita, apretas R y ya está. Ahora, ¿por qué peletería? Yo siempre, desde el inicio, me he dedicado a lo que es la peletería. Ya el cuchillo está un poco medio caro, ¿no? Tier 8, lo único que pude desbloquear, y ahora, bueno, también intentando subir esto, lo que es las maderitas, ¿no? A ver, también al tier 8. ¿Por qué básicamente tienes que tomar en cuenta eso de ahí? O sea, ¿qué fue lo primero que hice cuando empecé a jugar a Albion Online? Empecé a ver los precios. Entonces, viendo acá qué pieles o qué cosas, ¿no? Se están vendiendo y me generan más ingresos o profit. Entonces, si yo voy a ser farmer, entonces coloco aquí, por ejemplo, tela barroca, le doy a esta vaina, acá llamo fantasma. ¿Cuánto está pagando cada unidad? 7.000, ya me está pagando 7.000. ¿A qué lingote? ¿Cuánto me está pagando el lingote? Me está pagando, a ver, el lingote tier 8, a ver, acá coloco aquí, 6.900, un poquito menos, ¿no? Varía un poco también de acuerdo al mercado. Esto de acá, 9.000, mira, piel resistente está pagando más. Las pieles tier 8, matando los ositos, por ejemplo, pagan muy bien. En las nieblas también te puedes ir a los tronquitos, mira, te paga 7.000, ¿no? Entonces, haciendo así, viendo también lo bloque, mira, esta vaina de acá, lo que es el mármol, poquito está pagando, mira, 4.400, poquísimo, ¿no? Lo que es la piedra. Entonces, hice así al toque y dije, ya, voy a ser peletero, ¿no? Entonces, peletero está acá, ¿no? Nivel aquí 9, el tier 8, y no soy tanto de esta vaina, pero
no es tanta mi especialidad, pero le sacó un montón de profit cuando estaba en zona negra, recuerdo, hace 3 años y medio, 4 años. ¿No? Entonces peleteando, agarrando mis cositas, es un inicio, ¿no? Entonces, si no sabías esto de acá, entonces ya lo sabes, ya sabes qué rama subir, ¿no? Y aparte, la única rama de peletería la que te da crías, ¿no? Te puede dar crías así de chanchito, tier 7, también te puede dar ositos, ¿no? Los ositos, una cría de oso son con 4.2 millones, que te sale una cría de oso en un mapa tier 8, entonces ahí está el profe, pues señores, ya, ahí está el profe. Entonces te dejo con alguna secuencia de cómo estoy haciendo ahí, me mataron, ya lastimosamente me mataron, ¿no? Pero por lo menos escapé, ¿no? Por lo menos escapé un poquito. Y ya empezó el evento de bandido, nada más. Empezó el evento de bandido, me fui al evento de bandido, ya estoy en el evento de bandido. Y bueno, ese sí es mi especialidad, ¿no? Lo que es el evento de bandido. ¿Qué otra cosa decirte? No te olvides también de dejar tu like, suscribirte, es un canal chiquito, ¿no? Un canal de donde acá nos tomamos a la mafia, ¿no? Voy ahí a la parte inicial del canal, la mafia de Albion Online, los que crafteaban aquí. Siempre es bueno repetirlo, ¿verdad? A veces lo dicen, no, mano, ¿quién eres tú, mano? Bien, acá nosotros contribuimos para que por lo menos puedas craftear. Esto antes estaba, que hice ahí, la tasa de uso de 100 nutrición en todos. Podía llegar incluso hasta 9.999. Lo máximo que puede llegar ahora es a 1.000 nada más. Porque nosotros contribuimos en el foro para hacer eso posible, ¿no? Entonces, si muchos de ustedes están crafteando, mano, están refinando, crafteando acá, ¿no? En varios de estos puestos, es porque nosotros acá lo trabajamos. Este canal, señores, se caracteriza, o yo me caracterizo por decir las cosas así de manera un poco a veces frías, ¿no? Y si veo cierto grado de injusticia o cierto grupito se está así pequeño beneficiando a costa de la gran mayoría, ¿no? Ese grupito está destinado muy probablemente, si es que trabajamos bien acá, a que desaparezca. Y así lo que pasó, ¿no? Entonces aquí están las tasas, ha bajado todo menos, porque era el colmo, ¿no? Recontra el mega colmo, acá incluso habían comprado una casa gremial y había todo esto de acá, eran fundición de ancianos, todo esto era acá, fundición de ancianos. Todo esto era fundición de ancianos, solamente todo un pequeño grupo haciendo esa vaina, ¿no? Le salió el tiro por la culata, como se le conoce, ¿no? El dicho, ¿no? Le salió en contra total. Entonces nosotros hicimos eso de ahí. Ya, ¿qué otra cosa más respecto a la guía? Sí sirve, ¿eh? Esa will sí sirve. Ya, esa will sí sirve, pareciera que no. Pero a mí me sirve, ¿por qué? Porque te puedes curar. Y no te pueden purgar, esto de acá no te pueden purgar. Vamos a hacer la prueba del toque, ya, mira, para que tú veas cómo funciona. Aquí rápidamente, ya, os dejo acá mis cositas, así de pobrecito soy, pobre, mano, mira, pobrecito soy, mano. Entonces, te voy a explicar así cómo funciona. Suponiendo que te han desmontado, te han desmontado, o con veneno, lo que sea, con los rayos te han desmontado. Tú tienes esto de acá, ¿no? Yo siempre voy con el bastón de infortunio. Estás ahorita en modo de defensa, ya. Esto de acá es modo de defensa. Esto de aquí, cuando coloco aquí el crecimiento de espinas, la segunda Q es modo ya para que farmees, ¿no? Algún bichito, ¿no? Entonces, esto de aquí, esto es modo de defensa. Ya, lo dejo, eso va rotando. ¿Qué más? Yo tengo la mana, tengo la capa de Force Sterling, ¿no? Este es el primer seda, podría llevar otro seda adentro, ¿no? La da, como te dije, si que te sale algún mini aspecto o aspecto por ahí en lo que vas farmeando, ¿no? Los caminos vagoneanos también, ¿no? Entonces vengo acá, estoy acá con mi bolsita, así nomás 4-2, porque lo único que voy a farmear son, como te dije, 8-8-1, 8-2, 8-3, 8-3, nada más, máximo. 8-4, olvídate, eso está rodeado de mucha gente. Ya, eso no, entonces tengo también esta sandalia, mira, esta sandalia de acá. Y tengo también, bueno, obviamente esto de acá dentro en el inventario. Tengo también esto de aquí y la montura, una montura rápida, tiene que ser, vete con Wargo, man. Entonces voy así, ¿cuánto está esta vaina? El total, algo, 1.200.000, bueno, en mi caso no es mucho, si lo pierdo me da igual, ¿no? Pero supongamos ya, están desmontados. Vamos a ver cuántas pantallas puedes avanzar, ¿no? Entonces vengo aquí, digamos, me han desmontado. Lo primero que podría hacer, ¿no? Empezar a curarme, esto me da defensa, aumenta mis resistencias al daño. Y coloco la R, ¿no? Aprieto la R, ¿no? Ya me han bajado vida un poco y voy avanzando. O sea, imagínate cuánto ya tiempo voy avanzando, aquí voy un poquito, reseteo, me sigo curando, me sigo colocando esto, me sigo curando un poco, sigo avanzando, estoy ahí, me están pegando con todo, obviamente, me pega, nuevamente segundo aquí, ¿no? Entonces ahorita ya habré avanzado unas dos pantallas, ¿no? Dos pantallas y media habré avanzado, ¿no? Me sigo curando así a lo loco, ¿no? Sigo avanzando, una sola dirección, ¿no? Yo recomiendo que vayas una sola dirección al portal más cercano, ¿no? Al cruce, al cambio de mapa más cercano, ¿no? Que ya sea el noreste, el noroeste, el sureste, el sur, el más cercano, ¿no? Siempre en línea recta tienes que ir a...
Y voy avanzando así, ¿no? Y el mana se va acabando. Por eso es mana muy importante llevar mana. Y sigo avanzando, ¿no? Entonces sigo apretando acá. Y esta, sobre todo, la botita, la forma etérea, lo que tú cuando apliques, lo que es esta acá, la forma etérea, vas a hacerlo y pasar sobre ellos. Si ellos están, te están rodeando, aplicas forma etérea, pasas así rapidito por todos ellos, vas a tener velocidad y avanzas, ¿ya? Y sigues avanzando. Entonces, en lo que tú estás avanzando, estás sobre, entonces te quedas, por así decirlo, dos pantallas y media, o pantalla y media para soñar. Y mira tus habilidades, ya se resetearon todos. Sigues avanzando, utilicé el mana, sigo avanzando por acá, sigo avanzando y estoy a punto de soñar y a salvarme, ¿ya? Sigo avanzando, mira, va uno, mira, uno. Obviamente no le pegas a nadie, pues, no le pegas a nadie. Le pegas a alguien, ya fuiste, mano, no le pegas a nadie. Estás en modo de defensa. Estoy así, sigo avanzando y estoy a punto de soñar. Me tengo para otra forma etérea más, otra forma etérea. Yo paniqué en esa guía, ¿no? Paniqué porque me había regresado al portal, ¿no? Tenía que haberme dirigido al noroeste, ¿no? Y ya soñé. Entonces, lo que ya soñé, mi montura ya cargó, soneo, y voy a tenerlos, o vas a tenerlos como locos, a los gankers, dándote vueltas por toda la zona negra. Ya, por toda la zona negra, por todos los caminos a balones, ¿no? O sea, va a ser una locura. Tiene que ser un montón de gankers para gankearte bien. Ya, entonces, en teoría, así es esta cosa de acá. Ya, si voy a hacer otra guía, quizás, o nuevamente hago lo mismo, a ver si me desmontan y son más, tendrían que tener mucho control de multitud, pero por lo general los gankers no tienen tanto control de multitud, lo que la gran mayoría van con daño, ¿no? Entonces, si llega mucho control de multitud, ahí sí ya fuiste, pemanito, esta vaina va a ser más brava, pero de todos modos así está, ¿no? Entonces te he enseñado cómo hacer esta guía, te hagas una negra, farmeas y te haces un millón de silver. Entonces, si estás aburrido, ya peleteaste todo está peleteado, el mapa tier 8, ¿no? Tienes varias opciones, tienes varios mapas tier 8 en zona negra, los buscas nada más. Los buscas y también puedes buscar en los mapas abalonianos, ya ahí puedes ver, también te sale el tier, ¿no? O sea, hay como simbolitos, ¿no? Hay unos símbolos ahí que te dicen desde tier 1, 2, 3, creo que hasta el 8, o de tier, creo que del 1 al 8 es, ¿no? Bueno, entonces es cosa un poquito más brava. Entonces, señores, eso quería enseñarles ahora. Muchas gracias. No te olvides dejar tu like, suscríbete, apoya el canal. Cualquier duda, cosa o que haya faltado decirlo, muy probablemente lo digo en los comentarios. Te lo dijo Live Empire. Chao.